Comienza pataleo de Yanalán Rodríguez. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de la hora. Soy Johnny Fernández, parte del staff de este su canal, Alcarrizos Digital. Hoy es jueves 8 de julio del año 2021. Santo Domingo, República Dominicana. El ex procurador de la República, Yanalán Rodríguez, manifestó que el país merece saber lo que se pretende ocultar a la fuerza y espera que cese la vulneración de debido proceso y que se les respete su libertad de expresión. Alain Rodríguez dijo que fue acosado por lo que se puso a disposición de las autoridades y reiteró que nunca fue citado por la PEPCA y que desconocía la existencia de un proceso en su contra. Los hechos me aseguran que esta persecución implacable es una consecuencia de ese aquel desafortunado incidente en el Consejo Nacional de la Magistratura con la ex jueza y hoy procuradora general de la República, Miren Germán Brito, indicó Alain Rodríguez. Mediante una carta manuscrita enviada a la periodista Alicia Ortega, el ex procurador realizó estas declaraciones, donde aseguró que su caso ha sido contaminado por presiones de terceros ajenos al Ministerio Público. Se recuerda que el ex procurador es el principal implicado de la operación Medusa, puesta en marcha por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, con apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Los arrestos incluyeron a Altagracia Guillén Calzado, quien se desempeñó como subdirectora administrativa de la Procuraduría General, a Javier Alejandro Forteza Ibarra, quien ocupó la posición de director de Tecnología de la Información de la institución, y también a Rafael Antonio Mercedes Marte, quien se desempeñó como encargado del Departamento de Contabilidad de la Procuraduría General. La Operación Medusa, dirigida por los Procuradores Adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la PEPCA, incluyó el pasado lunes 28 de junio al menos 38 allanamientos en el Distrito Nacional La Vega y La Romana. Según el Ministerio Público, Yanaláin Rodríguez, Rafael Cano, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercedes Marte, Atagracia Guillén Calzado y Javier Alejandro Forteza, entre otras personas, son imputados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad delitos electrónicos y lavados de activos. Gracias por escuchar el podcast. Estuvo con ustedes Johnny Fernández invitándolos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho para que sean parte de la gran familia de Alcarrizos Digital. Será pues hasta la próxima.